queremos presentarle a toda la comunidad universitaria los resultados de la investigación Propuesta de asistente virtual para solucionar dudas de los estudiantes de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la modalidad virtual. Para entrar en contexto, es importante decir que la Escuela Interamericana de Bibliotecología siempre ha tratado de integrar las tecnologías en la formación a los estudiantes. En 2004 se realizó una investigación donde se estaban identificando la posibilidad de crear asignaturas virtuales en la escuela y fue muy bien aceptada tanto por profesores como por estudiantes. En 2017 se realizó una consulta a los estudiantes para determinar qué asignaturas podrían virtualizarse. En 2018 se empezó a ofrecer a los estudiantes de la tecnología en archivística y a los egresados la profesionalización en el programa de archivística. Especialmente entonces se ofrecían cursos del séptimo y el octavo semestre de archivística y pues el público al que estaba dirigido era principalmente al de regiones. Más adelante, ya en el 2019, también se empezaron a virtualizar y ofrecer asignaturas del programa de bibliotecología. Por tanto, ambos programas, tanto archivística como bibliotecología, tenían asignaturas en modalidad presencial y otras en modalidad virtual. Si bien el público objetivo principalmente era para regiones, luego los estudiantes de Ciudad Universitaria se vieron beneficiados y aprovecharon también la posibilidad de matricular estas asignaturas. Por tanto, entonces teníamos un público que tenía materias matriculadas en modalidad virtual, pero que hacían también parte de la presencialidad. Esto entonces nos llevó a plantearnos tres aspectos importantes en el planteamiento del problema. Uno estaba relacionado con la inconformidad que los estudiantes presentaban en cuanto a la modalidad virtual. Y eso tenía que ver con imaginarios que tenían los estudiantes sobre la planeación que se estaban haciendo de los cursos en modalidad virtual y sobre la disposición de estos. Otro aspecto importante del planteamiento del problema fue la idea de poder proponer un asistente virtual como un mecanismo para buscar mejorar la comunicación entre los estudiantes y quienes dirigen o planean estos cursos en modalidad virtual, tanto desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología en primera instancia y en segunda instancia y de pronto para un futuro, para aquellas personas de UDARROBA, que es la unidad de virtualidad de la Universidad de Antioquia, que podrían de pronto mejorar esos procesos de comunicación con los estudiantes. Y un tercer aspecto del planteamiento del problema viene a ser la oportunidad de, con esta investigación, identificar los componentes y los aspectos o requerimientos a tener en cuenta para poder desarrollar un asistente virtual que permita precisamente cambiar esos imaginarios tergiversados por los estudiantes y poder disponer mayor información relacionada con los procesos de educación virtual en la escuela. La investigación que estamos llevando a cabo busca fundamentalmente diseñar una propuesta de asistente virtual que contribuya con dar solución a las inquietudes y a las dudas que manifiesten los estudiantes de la Escuela Interamericana de Bibliotecología que están haciendo sus estudios en la modalidad virtual, a fin de poder contribuir con solucionar como todas esas, digamos, problemáticas que se han generado en esta nueva modalidad de formación que está ofreciendo la escuela y que de alguna manera se busque optimizar los procesos de comunicación entre los estudiantes en modalidad virtual y aquellas personas que coordinan la virtualidad en la Universidad de Antioquia. Para este fin, pues nos hemos propuesto como objetivos específicos poder identificar cuáles son las características más importantes que tiene un asistente virtual a fin de poder diseñar una propuesta que optimice aún mucho más estos procesos de comunicación entre los diferentes estamentos de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Otro de los objetivos que nosotros estamos teniendo en cuenta en la investigación es poder detectar las inquietudes y dudas que manifiestan los distintos estudiantes de la modalidad virtual de la Escuela Interamericana de Bibliotecología para con esa información poder generar una propuesta de asistente virtual. Asimismo, poder también, digamos, definir una propuesta de boceto que nos ayude a empezar a definir la propuesta de asistente virtual como un prototipo que contribuya a
solucionar las dudas y las inquietudes que manifiestan los estudiantes en modalidad virtual de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Y también, como complemento a este boceto que estamos empezando a diseñar, está la sistematización de la terminología de la educación virtual que contribuya como complemento a esta investigación para poder plantear el prototipo en el cual pueda garantizar el mejoramiento de los procesos de comunicación entre los diferentes estamentos de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Por eso, nuestra investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual busca entonces basarse en la metodología Design Thinking, ya que esta se adaptaba a nuestros objetivos y nos permitía entonces buscar soluciones de acuerdo a cada uno de los contextos que teníamos en la Escuela de Bibliotecología. Además entonces de que esta metodología se adaptó muy bien a nuestra investigación, nos permitía poner el foco especialmente en los usuarios quienes iban a ser o quienes se han convertido en nuestra investigación en los principales rectores justamente de toda esa metodología. También hay que decir o aclarar que nuestra investigación inicialmente es exploratoria descriptiva, ya que no tenemos muchos estudios previamente realizados y mucho menos en nuestros contextos. Entonces lo que buscamos es justamente eso, redondear nuestro problema, identificar bien ese público objetivo y dar una solución acorde a las necesidades entonces de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, quien va a ser pues como nuestra principal receptor en este caso de la investigación. Estudiantes, y vuelvo e insisto, van a ser entonces nuestro principal objetivo y son quienes determinaron como nuestras etapas, ¿cierto? De ahí que entonces nuestro proyecto cuente con 6 etapas. Una primera, que es empatizar. En empatizar lo que hicimos fue que nos acercamos entonces a todos esos actores involucrados en nuestra investigación, profesores, estudiantes. Lo que buscábamos entonces en ese caso era mirar cuál era el problema y cuáles eran las soluciones, de caso tal de que nos permitiera redondear para pasar a la siguiente etapa, la cual es definir, donde lo que hicimos entonces fue con la información recolectada, redondear el problema e identificar cuáles van a ser entonces nuestras aristas y cómo vamos a proseguir a la hora de idear y de identificar, pues digamos, ya todos nuestros asuntos. Lo que nos permitió entonces pasar a esa tercera etapa que le había mencionado, que es idear, donde entonces hicimos una lluvia de ideas pensando en ese contexto que ya habíamos definido, redondeado, y empezamos a pensarnos entonces cuáles eran unas posibles soluciones a esos problemas que habíamos encontrado o a esos contextos con los que contábamos en la escuela. Para entonces, una vez ya con esa lluvia de ideas, empezar a generar prototipos, que es nuestra siguiente etapa, donde entonces empezamos a materializar todas esas ideas que habíamos generado anteriormente y se empezó entonces a generar el producto final, que era como nuestro macro objeto, en el cual entonces había un proceso, se ejecutaba cuál iba a ser el, llamémoslo, el cuerpo o la base de nuestro chatbot virtual, que una vez ya contando con ese prototipo, lo vamos a evaluar, ¿cierto? Entonces volvemos a llevar ese producto a la comunidad que generamos con sus necesidades y ellos mismos van a decir entonces, sí, se adapta, no se adapta, y vamos a hacer entonces, o se hicieron las respectivas mejoras con base en esas sugerencias que hacían. Ya entonces pasábamos al cierre, donde dábamos un informe final, se generaba como un producto a la cultura y a la comunidad científica, donde entonces pudieran utilizar todas esas ideas que habíamos generado, todos esos prototipos y todas esas características para que pues se pueda replicar y llevar a otros estudios. Considero pertinente este, ya que permite articular la innovación en las plataformas digitales de la Universidad de Antioquia y de la Escuela Interamericana de Bibliotecología en la formación virtual de sus estudiantes y consigo los beneficios que esto conlleva, ya que esta, mediante una plataforma o una interfaz amigable, permite solucionar inquietudes a los estudiantes, al igual que puede procesar varias al mismo tiempo y dar solución o respuesta en tiempo real. También que permite mejorar la comunicación o la navegación de los estudiantes con estas mismas. La propuesta de asistente virtual, chatbot, para la Escuela Interamericana de Bibliotecología llega en un momento muy pertinente, puesto que los tiempos que vivimos actualmente, en la que la no presencialidad es el motivo más constante, hace que nuestros estudiantes y la comunidad de la EIB en general
pueda obtener información de manera ágil y oportuna. Las técnicas y herramientas de inteligencia artificial hacen que una conversación con una máquina sea mucho más natural, obteniendo la información que está almacenada en bases de gestión del conocimiento con un lenguaje natural. Celebro entonces la propuesta de este asistente virtual que con certeza facilitará la comunicación entre toda la comunidad EIB y sus procesos. Dentro de los resultados podemos contarles que realizamos una búsqueda de referentes teóricos y prácticos de asistentes virtuales, donde pudimos identificar que para la creación de un asistente virtual se requieren, primero, identificar las necesidades de los usuarios, luego necesitamos definir una interfaz del usuario, además era importante contar con el administrador de diálogo, diseñar toda la estructura conversacional y pues también vincular la programación para generar cercanía con los usuarios a partir de la inteligencia artificial. Para el estudio de las inquietudes más frecuentes de los estudiantes de la modalidad virtual de la escuela, realizamos tres entrevistas, una con la coordinación de virtualidad, otra con la coordinación de bienestar y otra con jefatura académica. Además, realizamos 4 grupos focales, una con estudiantes de la modalidad virtual, otra con los monitores de los programas de educación virtual, otra con el equipo de soporte de UDROBA y una con los profesores de la modalidad virtual. Además, realizamos el análisis de los foros de pregunta de 14 cursos de modalidad virtual de la escuela. Encontramos unas categorías temáticas principales que nos permiten agrupar las preguntas de los estudiantes de la modalidad virtual. Dentro de estas categorías principales están las preguntas académicas, las administrativas, las tecnológicas o relacionadas con el manejo de tecnologías. También se encuentran luego las de investigación. Hay otras relacionadas con otras dependencias, pero de alguna u otra manera son importantes tenerlas en cuenta dentro de la escuela, como son las del programa institucional de inglés PIFLE, las del sistema de estímulos académicos SEA, pero también hay otra muy importante y muy cercana a la escuela, como es el sistema de bibliotecas y todas las preguntas relacionadas con los recursos digitales que pueden disponer el sistema de bibliotecas. Además de esto, hay otras preguntas que no son muy frecuentes, pero podemos establecerla como otra categoría, que son las de movilidad académica y una muy importante que me quedó faltando al inicio, que es la categoría de bienestar. Finalmente, entonces, teniendo en cuenta estas categorías y todos los resultados en general, realizamos entonces 2 propuestas principales de asistente virtual, que será entonces nuestro resultado principal de investigación y el cual les dejaremos entonces en pantalla. Este proyecto es un punto de partida para la creación de un asistente virtual en la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Será necesario desarrollar una siguiente etapa de investigación donde se desarrolle el chatbot y se disponga para el uso de los estudiantes.